Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it Estamos en el Parque Centenario. ¿Y a qué venimos? Aquí venimos a la típica venta de pólvora, señores, que a partir de esta semana se han instalado una vez más aquí en pleno centro de San Salvador, donde todos los años aquí Plaza Centenario es típico que los salvadoreños vengan a comprar la pólvora. ¿Y el efecto de silbador? Vamos a ver, que te cueste. Llego. Vamos a ver. Va. Primero hay que desinfectarse, señora. Ay. Oh, chica, hey, mira, ya vi algo que me ha encantado. Los toritos, mira, aquí están los toritos. ¿A tan solo? Hasta, ya sacado. ¿De qué? Hey, creo que Omar González dice que nos va a patrocinar una, ¿va? Que dijo que iba a patrocinarnos las balas de cuenta, algo así. Dijo. No, la metralleta. La metralleta fue, ¿va? Ah, sí. Pues aquí vamos a encontrarla. Ya vamos a. Sí, allá está, ¿ves? ¿Cuál? Vamos a ver cuánto, no, si hay de más grandes. ¿Ve? ¿Cuánto vale aquella grande? 130. Número 3. Más o menos. O sea que tenés que ponerla o 15 o 10 minutos a las 12. 5 para las 12. Va. Ajá, así que Omar González, ya sabes, va, ya sabes que aquí vamos a venir a comprar los cohetes. Aquí está la de 20 metros, miren. Así que ya vamos a ver. Las luces chinas, ya hay de todo. ¿Ah? Pero vamos donde no nos afecta el sol, porque aquí no sale bien el video. Ese pavo real se ve bonito. Yo ya lo he visto cómo funciona. Estamos acá en el parque. Yo creo que este ya es bicentenario, ¿va? Sí. Ah, no. Pero se le ha quedado el nombre de centenario. Centenario. Sí, miren. Sí, ya tenía años de no. Era parque, parque, ¿va? ¿Ah? De cuando era parque, parque. Sí. Hace 200 años. Es que es en honor a alguien que cumplió 100 años en esa época. Pues ya no me acuerdo. No, ha sido la ministra. ¿Qué? Ah, yo creo que la ministra fue la... La ex ministra. Sí. La del frente. Pues sí. Hasta acá. Pero... Todo lo demás es como ropa. Sí, eso es lo de ropa, pero lo de la... Vámonos para allá. Vamos a ver. Ahorita todavía nos faltan varios... puestos, apenas se están instalando. Vamos a ver si apenas lleva unas horas de inaugurado esto. ¿Crees? Sí, porque se inauguró ayer por la noche, ayer al día. Sí. Entonces, ¿ah? Está fresquita, fresquita, sí, la inauguración. Estamos con ahí 24 horas ahorita. Ok. Entonces ya podemos llevar los cohetes para La aceleración. La reventa. Así que, ¿cuál es? ¿Cuál? El último que es permitido. Porque ya después de ahí ya no te permite. Ya no te permite. ¿Número 3? Sí, al 4. Ya el 4 creo que ya es lo que quiero. ¿Y a mi papá le gustaba el 1? ¿El 5? No, no, hombre, el otro. Uno que era. Ah, sí. No, ese ya es el recio. El recio. Sí. Ah. Mira, a ver si aquí ya. Esta ya es de respeto, mira. ¿Y esta la tenés que poner? ¿En cuánto tiene esta? $200. ¿Y cuántos minutos dura? 50 metros. Ah, 50 metros. Ya, 50. Wow. Vaya, Omar, está esta de 200 y esta en cuánto es.
Ah, 20. ¿Y es cuánto vale? 70. Bueno. Es que tenemos a alguien que nos va a patrocinar una. Entonces andamos cotizando cuál es la ideal. Y mira, para el dron, mira. Ahí está. Ah, ¿las son las varitas? No. Las varitas son las que no se pueden. Con el dron podemos las metralletas. Y hay variedad porque te acuerdas antes. Los cohetes que habían antes son bien diferentes ahora, porque antes había fulminantes, había los... ¿Y nunca te quemaste con las estrellitas? ¿Cómo? Me quemé tal vez la ropa. Ah, ya, pues las manos no. Nunca lo hiciste, nunca quisiste tocar con... No, pero es por demás que uno, la emoción, ¿verdad? De la niñez, una vez se quema la ropa, ¿verdad? Pero... Ajá. Ana. Así se llama ella, la propietaria. Eso se llama la artillería, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Vos metes una bolita, la encendés, ah, y te la dispara y te hace de la luz. Así, ah, esa es, no, es nueva, ¿verdad? De las nuevas, sí, que han venido este año. El 2020, dice. Ah, mira. Ajá. Para las palomas. Ah, sí. Yo pensaba que eran los tamales de allá de Zacate. Ah, los tamales triangulares. Es que ya hay unos triangulares. Mira, a Chep uno de estos hay que llevarle, ¿verdad? Bueno, ¿y los toritos a cómo los tiene? 1.50. Mira, yo ahorita tapándolo. Ah. Es que la historia dice que en su versión, ¿cómo fue? Grabé en la penca de un gran buey. Ajá, es que él cantó así con todo. Como... Grabé en la penca del gran buey tu nombre. Yo hacía en la penca de un torito. En la penca de un torito. Sí. Y ese santa, ¿y ese santa qué es? No recuerdo la penca del toro. No, en la mecha de un torito. Sí, la mecha. ¿Y ese santa qué tiene? Ah, yo pensaba que era un cohete. Es que también explotaba. Ya también. Pero podemos meter un cohete. Pues, ah, pues sí. Ah, bueno. Pues le metemos un mortero. Al Santa. Pues aquí. Santa explosión. Así que ya pueden ver todo acá. Si quieren literalmente quemar el dinero, vengan acá, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Estos son los que agarran hacia arriba, ¿verdad? Saltando luces. Sí. De todo un poquito, así que ya saben, a partir de hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 14. Como que es un fulminante 14, grande, ¿verdad? Sí, así se ve, sí, mira. Así eran los fulminantes, antes fue más chiquitito. Más chiquitito. Y eso. Wow, hay de todo. Oye, un poquito. Así que vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Ay, mira, antes había uno que se llamaba las chispas del diablo, ¿verdad? Ah, sí. ¿De quién? Las chispas del diablo. Ah, sí, ahora creo que Chepinito, dice. Ah, ya. Y Cracker creo que también. Ajá. Eso es cierto. Ey, por allá están las varas de cuenta. Los bucanismos ya no. Ya no, está prohibido. Mira, ahí están las varas de cuete, mira. A ver si no la... Y nunca les explotó un silbador en la mano. No. Yo sí tuve la mala suerte. Al silbador le metieron pólvora de cuete. Ah, ya. Y yo esperando... ¡Ah! Y duele. No, hombre, duele más que la del cohete. Yo. Ah, de veras. Sí. Porque es plástico. Es plástico. Es que revienta el plástico. Ah, ya. No, hombre, yo esa vez lloré. Llorando. Mira, y aquí están los preferidos míos, mira. Los nivel pendejos. ¿A cómo los tiene la docena? A 18, mira. Híjole, sí. Son dos bombazos. Sí. Dos bombazos. Pero. 18 la docena. De 3 y a $9 la docena. O sea que el doble. Hay que ver de hasta el aguilucho. Aquí ya. Ay, sí. Ya son caras. Ajá. Tenemos que hacer el simulacro. Bueno, y entonces, ¿qué han pensado ustedes? Mira, ahí están las varitas para el drone. No, esas no, ya te dije que no, de esas varitas no. Porque esas son las que me arruinaron el dron. Inri. Irritación a la garganta. Así que, pues sí, silbadores son los que tendríamos que conseguir. ¿Para saber si venden? No, aquí no venden silbadores. Pero. ¿Ah? ¿Tendría que ver o? Vaya, Vladi, te voy a dar la misión que vayas a buscar por allá. Detrás de cámara. Detrás de cámara. Miren, acá hay de todo.
Miren, híjole, hoy sí. Sí. Mira, qué chivas están, me. Ya voy acá con todo. Ey, ¿cuánto valen las de London? ¿Cuánto valen las de London? ¿A las de London cuánto valen? Sí, la de arriba. 60, qué bueno. Y el mágico es la misma, ¿verdad? Ok. La llorona, ¿cuánto cuestan las lloronas? La de 36. ¿Sí? Esa la tengo 45. 45, ¿vale? Así que. Son 36. Bueno, seguimos viendo. Ahí está. Aquí está el pavo real. En fin. Por el momento todavía se están instalando acá. Así que ya sabe, puede venir a comprar sus fuentes desde ya. Aquí al Parque Centenario. Conforme va pasando el tiempo van a ir más ventas, ¿verdad? Sí, recién se están instalando. Por eso estamos dando así como la primicia aquí, ¿verdad? Y el canal. De que ya están listos. Ya puede venir la gente a comprar ahí sus puertillos. Pero tienen miedo. Ah, tiene miedo. Voy a contar aquello. Ajá, lo, y nada. El Batman anda haciendo eso. Ahorita, los cachitos los han convertido en aureola. Espera. Eso no, eso es ilegal. Ah. Mira, en el centro. No, hombre, sí, en Facebook la están metiendo. Ah, vaya. Facebook, yo les puedo decir, yo les digo todo. Va, ok, ya vamos a conseguir. Y estamos viendo la Juan Pablo II, miren. Así que. Vamos a ver, Batman, ¿qué onda? ¿Misión? Fui a ver ahorita, pero encontré el número 4, solo en un puesto. Ah, ya. Ajá, pero solo te venden el 100. Ah, bueno. $100. Así que, ¿sí? ¿Qué dice Geraldine? Esperamos, va. Sí, por eso, como que dice que se va inaugurando esto, ¿verdad? Entonces sí. Está fresquito, falta que vengan llenando más, tal vez más después. Bueno, sí, porque ahorita vendríamos tal vez el 23, ¿verdad? A ver qué tal, pero sí, ya están las ventas, señores. Miren, ahí están, ¿ves? Este es el 4, ¿ves? Miren, ¿ves? Ahí está con todo, ¿ves? ¿Y el cuánto vale? Para los que están allá. Para los curiosos, ¿y el cuánto vale el rollo? 15, ¿no? En 15, ya sacado, mira. Ya sacado, mira, cachada. Ajá. Está bien, gracias, madre. Pero ya saben que aquí pueden conseguir el número 4. 4 barato. Pero sí, apenas se están instalando. Y la más fuerte es esta, vamos. Sí, la del dragón. ¿Ah? La del dragón, ahí. Ajá. Ay. Puchica, así que van a estar con todo. Y tienen hasta dragoncito, mira, ya lo viste. ¿Ah? Y también hay que destacar los extintores. Acá no se puede fumar ni en broma, señores. No. Así que ustedes ya saben, son las luces chinas del dragón que pueden encontrarlos acá en el Parque Centenario. También hay en otros lugares, pero por el momento acá usted ya puede ver puente de vara. Puente de vara te tira luz. ¿Y de cuántas bombas son? De 3. De 3. ¿Y la docena en cuánto la tiene? Ok, sí. Gracias. Es de Cojute, ¿verdad? Sí. Bueno, Cojute, miren. Si quieres celebrar las fiestas patronales, ya saben. Ahí están los famosos volcancitos. Miren. Así que ahí estamos. Por el momento. Habría que ir a Cojute. Cojute les ponen el pendaje, ¿verdad? Ey, mira, Geraldine. Y nosotros allá en Hilo Vasco, no, en Sensur te las compramos a $9 la docena. Imagínate. Y aquí es 24. No, y es reventa, brother, porque es de Cojute. No, en Sensur te son reventa y te dan 9 la docena. Habría que ir a ver ahorita que parece que tienen también, ¿verdad? Ajá. A 4.50 la docena. No, yo creo. Nosotros de Cojute, ellos nos hacen un descuento, o sea, enseñando tú, Iván. A ver qué onda. No, el tuyo está de otro lado, pero sí, mi sangre es por allá. Pero mire, así que. Así que mire, no sea imprudente, no fume. No fume. Así, ¿ah? No chimenea. No chimenea.
Así que aquí ya estamos por lo menos dándoles esa primicia. Bueno, por el momento nos... Y otra cosa que hay que destacar, que si no tenés extintor, tenés tu guacalón con agua. Va, ya estuvo, ya la hiciste. Sí. Y aquí todos están tienen que recibir una capacitación de parte de bomberos. Sí, antes de que se instalen aquí, les dan una capacitación sobre cómo ellos pueden también protegerse o cómo actuar en un momento dado, porque ya antes, hace un par de años atrás, sí ya hubo un incendio. Sí, me imagino que algo triste la historia, ¿no? Pero bueno, por el momento, amigos, nos quedamos por acá y más adelante vamos a compartir todo lo que vamos a hacer con el simulacro navideño. Así que nos guachamos en un próximo video reportaje. Let's go.